Esto de aquí es un ejercicio de la sección de ejercicios de descripción de subgrupos de espacio de muestreo. Vamos a realizar un par de estos ejercicios ya que es una buena práctica el pensar en cómo describimos grupos y subgrupos. Veamos el primer problema. Ami y Samia tienen un sombrero que contiene dos cartas, un as y un rey. Están jugando un juego en el que sacan una carta al azar del sombrero cuatro veces, volviéndola a meter. Amy piensa que la probabilidad de sacar dos haces exactamente en las cuatro veces es igual a la probabilidad de no sacar dos ases exactamente en las cuatro veces. Samia no está de acuerdo. Ella piensa que la probabilidad de no sacar dos ases exactamente es mayor. Aquí nos dice que el espacio muestral de resultados posibles se muestra a continuación. A representa un as y K representa un rey. ¿Quién tiene razón, Ami o Samia? Aquí tenemos las opciones, Ami tiene razón o Samia tiene razón. Aquí está el espacio muestral de resultados posibles, todos los resultados posibles que pueden tener en este juego para sacar ases o reyes. Bueno, veamos cuántos resultados hay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13, 14, 15, 16. 16 posibles resultados. Y nos dicen que Ami piensa que la probabilidad de sacar dos ases exactamente. Veamos cuáles de estos tenemos dos ases exactamente. Aquí hay uno. Aquí está el otro. 2, 3, um, aquí. Aquí hay otro. 4. Aquí no, aquí no. Aquí sí. 5 y aquí 6. 6. Resultados en los que hay dos haces exactamente. Pero quedamos que eran 16 los resultados. Así que tenemos 6 entre 16. Veamos ahora la probabilidad de no sacar dos haces exactamente, que son todas las opciones que no contamos al principio. Aquí tenemos una, dos, tres, esta no. Esta sí 4, 5, 6, esta no. Aquí 7, 8, esta no, esta tampoco, 9. Esta sí también la cuento, 10, estas otras dos no. Tengo 10 resultados de 16 resultados posibles, que corresponden a la probabilidad de no sacar dos haces exactamente. Entonces, si comparamos la probabilidad de sacar exactamente dos haces, quedamos que era 6 de 16. Esta de no sacar dos haces, exactamente, 10 de 16. Es mayor esta probabilidad de 10 de 16 que la de sacar exactamente dos haces, por lo que Samia tiene razón. Vamos a comprobar la respuesta. El siguiente problema nos dice, el espacio muestra el siguiente Muestra los resultados de los últimos ocho partidos que jugó el equipo de fútbol inglés Manchester United durante su campeonato de la temporada 2012-2013. Ganaron los partidos en los que anotaron más goles que sus oponentes, perdieron los partidos en los que anotaron menos y empataron los partidos en los que anotaron la misma cantidad. Si tomamos los partidos 1, 2, 4, 6 y 7 como subgrupo del espacio muestral, ¿Cuáles de las proposiciones siguientes describen a este subgrupo? Veamos cuáles son las opciones y cuáles son los elementos de nuestro subgrupo. Dice, los partidos 1, vemos que aquí, en este partido 1, Manchester United tuvo un gol y el oponente dos goles. En el partido 2, Manchester tuvo dos goles y el oponente cero. En el partido 4, Manchester tuvo tres goles y el oponente cero goles. Veamos los demás. En el partido 6, Manchester tuvo 0, el oponente 1. En el partido 7, Manchester tuvo 2 y el oponente 1. Veamos las opciones. La primera, el subgrupo consta de todos los partidos en los que no hubo empate. Eso es correcto, empate solamente cuando los dos equipos tienen la misma cantidad de goles, pero vemos aquí que hay un gol y el otro metió dos goles. En el otro partido, Manchester metió dos goles, el otro 0. En el 4 metieron 3 goles, el otro equipo 0. En el 6 fueron 0 goles, 1 gol. En el 7 2 goles, 1 gol. Por lo que aquí en ninguno hay empate. Esta primera opción sí se cumple. Vemos los otros partidos que no son de nuestro subgrupo y vemos que aquí tenemos 2 goles a 2 goles. Aquí abajo 1 gol a 1 gol. Y aquí abajo 5 goles a 5 goles. Así que esta primera opción sí se cumple. La siguiente opción. El subgrupo consta de todos los partidos en los que el oponente de Manchester United no ganó. Este no se cumple, ya que tenemos partidos en los que ganan Manchester y otros en los que gana el oponente. Como vemos aquí, en el partido 1 ganó el oponente. También en el partido 6 ganó el oponente. Así que esta no se cumple. Veamos la tercera opción. El subgrupo consta de todos los partidos en los que Manchester United ganó o perdió. Esta sí se cumple, ya que en estos partidos. O ganó o perdió. En este, por ejemplo, perdió, pero en el siguiente ganó 2 a 0, en el siguiente ganó 3 a 0, en el sexto perdió y en el séptimo ganó. Así que esto sí se cumple. La última opción, el subgrupo consta de todos los partidos en los que Manchester United no ganó. Ya vimos que este no se cumple, ya que hay partidos en los que ha ganado y otros en los que ha perdido. Así que solo tenemos dos opciones que aplica. Vamos a ver nuestra respuesta. Veamos, comprobar la respuesta. Correcto, hemos terminado.